nos sentimos muy feamente y muy maltratados, y muy maltratados ya, pero por, incluso por hasta compañeros, fíjate. Los amigos no te hacen las cosas que nos hicieron. Y ya no era un grupo de amigos, ya era una empresa. Y ya no era una empresa, ya era una empresa. Y a raíz de esa reunión y de hablar y de retomar el contacto, pues ha resurgido una amistad muy grande que hubo y que hay de toda la vida. Y estamos preparando unos espectáculos que sean dignos de ver y que la gente que ha vivido con nuestras canciones, incluyéndonos a nosotros mismos, lo disfrutemos. Y lo que te decía, yo creo que además un proyecto empuja a otro, ¿no? Y no solo ya por el hecho de que volverte a ver un escenario, hombre, a ti, Carlito, ¿vale? No solo por el hecho que eso ya es promocional. Eso no solo por eso, sino es que además tres miembros de Runa Llena van a estar. O sea, que sí. Es directo, o sea, es un enlace que va directo, ver, al final. Eran reemplazos más o menos lógicos, porque quitando Edu, a lo mejor, que es el teclista, que ojalá, que mucha gente lo dice, ojalá pudiese estar Quisquilla, porque Quisquilla, joder, ha sido el, y es, el más grande teclista que ha tenido Mago de Oz. Y a nivel personal y a nivel artístico es un puto genio y un puto talento, pero la salud se lo impide, y entonces, pues sí, quitando el teclista, a ver, el niño ha tocado con Mago de Oz, incluso ha reemplazado alguna gira, ¿no? Sí, y ha estado ha tocado en Amigos con Salva. Y el Santi, fíjate, que tiene dos cojones, porque no sé ni cómo puede andar. El Santi se vino desde México, pero solo porque estaban haciendo un casting para Amigos. Y dice, aunque no me pillen, dice, yo me voy, ya me buscaré la vida ahí, pero voy a abrazar a Salva. Porque Santi toca el violín, sí. Nada, un apasionado de Mago de Oz, o sea. Sí. Sí, o sea, si hay un reemplazo... Que ya con más ilusión que él no puede haber, ¿no? O sea, te mata, si no le metes ya te mata. Y ojo, y más talentoso te lo juro tampoco. Encima es una máquina. Encima es una máquina. Y más gente, y se convive con él de puta madre y tal. O sea, que te quiero decir que sí, somos los cuatro, pero a ver, nos hemos rodeado de lo más cercano y de los que están con nosotros. Que tampoco... ya lo has comentado. ¿Cuándo iba a Mago de Oz? Cuando había un grupo unido, cuando había amigos, ¿no? Pues... que es lo más lógico. Pues empezar con amigos, ¿no? ¿Y cuándo salen las cosas bien? Cuando salen bien, ambiente, cuando se está junto. Mira, los discos más flojos y los temas más flojos y las cosas más flojas que hemos hecho con... que he grabado y que hemos hecho con un Mago de Oz, ha sido cuando menos unidos estábamos. Las cosas más chulas y las canciones más... O sea, pero además te hago una encuesta y te lo demuestro. Las cosas que más gustan y las giras que más gustan y los conciertos que más han gustado. No, la química en el escenario. Exactamente. Era cuando éramos amigos. Y cuando se hacían las cosas juntos y se miraba en una dirección todos juntos. Eso es lo chulo. Siempre que ha habido altibajos de tal, que uno se va, que otro tal, que otro se mosquea, o que alguien compone a su bola y otro... Ahí flojea. Y es así. O sea, no es... Si se hace junto y se hace... con ilusión y cariño, sale bien. Ya hemos comentado que más cariño, apoyo y recibimiento nadie puede tener. De hecho, en realidad, o sea, del cariño y todo eso ha nacido una reunión, no al revés, ¿no? Que lo lógico. Claro que sí, macho. Ha venido al revés. A ver, tú imagínate. No sé, Carlito y Fran se van de Mago de Oz por lo que sea. Y tal, si voy a reuniros con José, a hacer no sé qué, pero si estáis más fuera que dentro. Años, ¿eh? Sí, bueno, está muy bien lo que decís. Pero no es tan fácil. Quiero hacer, ni es tan fácil ni es así. No, o sea, Carlito y yo queremos hacer un disco con nuestras canciones chulas y con cosas que tenemos por ahí, con gente guay. Déjame guiar, si... Yo no sabía en ese momento ni cómo estaba el José de estado anímico, sobre todo, y de estado físico tampoco. Pues ahora me pasaba lo mismo, llevaba sin verle tanto sitio, en la distancia y entre que cada cual lleva su vida. Ahora, ¿qué pasa? Que has pasado media vida, la has pasado con ese tío y con ese tío. Y cuando te miras a los ojos, te abrazas y te dices, joder, no, es que... Y te ríes de la misma gilipollas. Claro, que ya, ¿no? Y vuelves un poco a lo que eres tú y a lo que es él y a nuestra relación y dices, joder, pues ya que lo tenemos muy bien para hacer
para hacer algo bonito. Y ya está, ahí queremos hacer unos homenajes ahí, unos, que al principio iban a ser dos conciertos, que ya se ha convertido ahora en... Poco a poco, tenemos el año que viene pero, también. Pero que nos lo planteamos, bueno, pues hacemos cuatro bolos y... ¿Y ya van? ¿Cuánto van ya? Y van 12 en América en noviembre. Y para el año que viene, y en España también. En diciembre tenéis Ecuador y Perú, ¿no? Sí, noviembre y... ¿La hizo hace poco? Eran 10 de México y ahora Ecuador y Perú. 12, 13 por ahí, ¿no? Perú y Ecuador. Sí, no, güey. Y para el año que viene estamos hablando de Costa Rica, de Colombia, de Chile, de tal. Y que, pues, joder, que de España. Digo, no, y en España, sí, en España, sí, en España, a ver, hay un embudo, tío, que no se cabe por ningún lado, que nuestra idea era hacer cuatro conciertos y mira, pues si salen mal, pues de puta madre. Ya está. Es una cosa muy, muy curiosa. Porque... Y mientras que salga con Runa y ya está, a ver. Ya. Señores empresarios del mundo. Luego metemos en plano ahí. No, claro. Planazo. Yo lo rezo con la barriga. No, pero que te decía que es algo súper curioso. A ver, es un fenómeno que ha pasado muchas veces, pero que ha pasado cuando... un grupo se ha separado, ¿no? Un grupo se ha separado y a los 15 años se junta. Entonces los fandoms explotan. Pero es muy curioso y es mucha casualidad, ¿no? Que es que no ha sido así, no es así, porque Mago 2 sigue con otros miembros, sí, pero sigue nativo y sin embargo. Sin embargo, parece que se está juntando el Mago de Oz ahora, ¿no? Entonces, ¿crees que la gente ve en vosotros? ¿Crees que la gente ve que representáis mejor Mago de Oz que la banda actual? A ver, hay gran parte de gente. Sobre todo ya de la que ya, pues como te digo, tiene ya 40 años, sí. Tiene hijos, etc. Que vivió una época de Mago de Oz muy chula y que sí quiere recordar esa época y que sí le gusta y que yo qué sé, que por nuestra forma de ser, de Carlito, mía, de Salva y de José, o lo que sea, pues mira, lo que te decía antes, algo bueno he tenido que hacer para recibir tanto cariño como recibimos. Y sí, si hemos hecho algo bonito y la gente lo quiere recordar, le recuerda más a lo mejor esta reunión a su época dorada que a lo mejor lo que ven en otro escenario, que mira, si hay espacio para todos, y mira, y de puta madre. Y se van a ir a la fiesta de su pueblo y van a tocar Mago de Oz y se lo van a pasar de puta madre. Pero mucha de esa gente a lo mejor no sabe ni quién está tocando la guitarra ni tal, no saben que es Mago de Oz, que son las canciones de su vida. Pero hay otro sector que sí que nos conoce personalmente, porque además siempre hemos sido un grupo bastante cercano y personas comunicativas, y que sí que dice, joder, no, es que lo que yo viví, lo que quiero que vea mi hijo, lo que quiero que volver a disfrutar es esto. Y sí, y con José diciendo sus gilipollas, cantando de puta madre y haciendo sus cosas, con el Salva haciendo lo suyo, con Carlitos con sus solos originales y con su música original, y yo con la mía, y decir, tío, pues esto es lo que yo quería. Un poco lo que has dicho, es que al final sois cuatro amigos, que después de todos los problemas legales, después de todos los problemas de polémica, después de todas las separaciones, el cariño a la gente es casi como un acto de justicia, ¿no? Y es precioso eso. Es casi un acto de justicia. Te lo juro que es precioso, porque desde el minuto cero, Carlitos y yo recibimos... Bueno, se nos cerraban muchas puertas, como he dicho antes, pero recibimos un cariño, tío, espectacular, ¿eh? Espectacular, no me quiero emocionar, pero me emociona. Espectacular. Antes de sacar el primer tema Runa Llena, tenía el club de fans en Veracruz, en Guadalajara, en el Iván, va a ser, Chico, eso va a ser una pasada. ¿Sabes? Entonces, va a ser una pasada. Recibimos muchísimo cariño y eso, tío, a ver, en base a ese cariño se crea la ilusión de ir a tocar y de volver a ver a mucha gente. Gracias a también Carlitos, que allí tenéis mucha gente, muchos amigos también. Claro, hay ganas de recordar muchísimas cosas. Bueno, un tema que ha salido muchas veces ya y que se pregunta en todos lados es el repertorio. El tema del repertorio. Ya. El tema, lo habéis comentado que es dificilísimo y es normal. Soy hermético, soy una tumba. Muchísimos álbumes, muchísimas canciones, sí, muy complicado. El viento cae, sí. Eso de San Benito también. Ya. Fin. No, pero ¿está terminado ya? Sí, sí. ¿Está terminado ya? Bueno, está terminado y suena que te cagas. Mira, estamos... El otro día José está en Chile ahora de gira y el Santi estaba también tocando no sé dónde también. No para, es un culo inquieto. Pero estuvimos los cinco restantes en el local, ya llevamos unos cuantos días, y el último día, macho, salimos emocionados. Pelo de punta, ¿eh? Pelo de punta.
Encima, mira, mira, una de las puertas que no se nos cerró fue la del local de ensayo. Seguimos en el mismo puto local de ensayo que en el año 96. Bueno. En los locales de la música y de Fernando. Pues, no puede ser más nostálgico, ¿eh? No puede ser más nostálgico. Sí. Ya lo hemos saneado, lo hemos ventilado, lo hemos pintado, hemos cambiado la moqueta. Habéis pasado la mala vibración. No, y suena que te cagas. Y estamos y Carlitos y Edu se están currando las guías para ensayar cada cual en su casa, porque ahora la tecnología también te ayuda, no tienes que ir 7 días al local de ensayo, puedes estar alguno en tu casa ensayando. Y no, lo estamos haciendo muy bien. Y suena muy bien, tío. Y canciones, pues no, sí. Suena bien seguro, vamos. Sí. Seguro. Suena como nunca, no siento otra, el juego. Eso es lo que te iba a decir ahora mismo. Otra cosa que has comentado, claro, las canciones del año 96, que en el año 96 había una tecnología y ahora hay otra. Claro, con el sonido de ahora. Es que no solo es que va a sonar, es que encima va a sonar mejor. Y la habéis metido caña, ¿no? Ojo, con el sonido de ahora. Habéis trabajado. Porque fíjate, con Runa Llena hacemos parte del repertorio de Runa Llena. También son temas de Carlitos y mío y de Mago de Oz. Y ahí hay un poco más de margen de decir, tío, Edu, haz lo que te salga los cojones. Santi, no te pases, Santi se pasa mucho. Te quito el arco, cabrón. Alex, tal, hacer lo que queráis. Venga, sí, vamos a dar, a ver, el tema es así, pero vamos a hacer la Cruz de Santiago por Runa Llena, vale. Y este, nuestro pedo también, por Runa Llena. Pero sí que estamos respetando, o sea, que sí, con el sonido, con la tecnología que hay ahora y tal. Pero sí estamos respetando, no, además, por lo que te decía antes, por el nostálgico que va a haber, las canciones de siempre, no, claro. Claro, sonando mejor, pero son los temas. Son los mismos, ¿no? Exactamente. Hay una cosita que quería remarcar, que también lo habéis comentado, y sale siempre, es inevitable, ¿no? Que es el tema de la... El tema de si podéis tocar, no podéis tocar y todo eso. Ah, ya, eso es una genialidad. Pero es que sale, mira, yo he hablado a unas personas de que voy a venir y ya me lo han preguntado. Me gustaría que la gente que está viendo la entrevista... A mí me lo preguntaba mucho, tío, pero podéis tocarlo encima, a ver, claro. Mira, para empezar, tú puedes tocar un tema... O yo si quiero tocar lo que quiero. Puedes tocar un tema de Miguel Ríos, de Mónica Naranjo o de... Si no, existiría la banda de tributo, las orquestas de la fiesta, ¿no? Eso para empezar. Luego sí, los derechos de autor le llegarán al autor. Pero es que en este caso, es que son nuestros temas. Entonces, sí, también me llegará a mí los derechos de autor y también lo puedo, por supuesto que lo puedo tocar. Otra cosa es la editorial a la hora que, si vas a grabar un tema de Mónica Naranjo, de Miguel Ríos o de... o del Fari, pues diga, pues mira, nosotros una vez, fíjate, en la Alejandría, me acuerdo que tocábamos un... que luego no se grabó, pero lo tocábamos en directo. Del concierto Aranjuez una parte, ¿no? Y hacemos la melodía y claro, a la hora de editar ese disco, la compañía, aquella cosa que teníamos, le pidió al maestro Rodrigo, no, porque ya estaba mal, pero la heredera de los derechos de autor era su nieta o no sé qué. Y claro, dijo, ¿y cómo se llama el tema, Almejandría? Y dice, pues va a ser que no. No le parecía ni serio, ni un tributo, ni un homenaje, ni pollas. Y entonces, pues se negó. A ver, nosotros todos los covers que hemos hecho de Richie Blackmore, de Dio, de tal, pues claro que y los derechos de autor de esa música le llegan al autor. Y si nos ha dado permiso... Claro, si grabas, entonces sí, tienes que pedir permiso y ya... Otra cosa, que la editorial dijese... Pero claro, pero la editorial y la discográfica con los que hemos grabado esos temas, sí tendríamos que llegar a un acuerdo o lo que sea, pero bueno, a la hora de editar un disco, a la hora de comercializar esa canción en directo, pues tocar, y encima, y son tus temas, claro. Pues más todavía. O sea, que es un poco gilipollas, pues claro que la letra es del otro, sí, pero la música también es mía. Yo tengo un porcentaje de composiciones, Carlitos, y Salva, creo y que José. En todas, en plenitud de todas. No sé si es un 90 y mucho por ciento. Un 90 y mucho por ciento, quitando Aguilade y los últimos discos y tal. Toda la demás discografía, a ver,
En fin, pero bueno, o sea, sí, es una... Es un tema que sale mucho, por eso te decía. A mí va a salir en cuanto ya hable un poco de y conté un poco lo que va a pasar, ¿sabes? Como conocen al otro y dicen, a ver si el otro se va a quejar. Que yo creo que va por ahí. Ya, el otro se quejará por el nombre o lo que sea. No, por... que no, 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 tampoco... Que pero no, viene por ahí, es que viene por ahí. El nombre es lo de menos, es que el nombre, si lo que quiero ver la gente, no igual como si me llamo los Watching Face. Yo creo que viene lo que dices, yo creo que viene a por ahí. No, va por va ahí. Por el tema de saber lo que hay y cómo saber que hay. Se va a quejar seguro y tal, pero pues, a ver. Yo creo que sí. Pues ya, pues, mira, incluso le viene bien porque el porcentaje de su letra va también, y de su composición también le llegará a los autores. O sea, no, el futuro, pues para mí es una llena. El futuro de esto es incierto, sí. El futuro de Runa Llena no es incierto, el futuro de Runa Llena es a saco Paco. Y ahora en cuanto podamos grabaremos los temas nuevos y luego otro disco y luego tal y no sé qué. Y esto, pues esto era, te lo juro, estaba pensado para darnos un homenaje de 3 o 4 conciertos que han salido más. Sí, que la gente lo quiere ver, pues coño, sí que hay demanda. Pues mola que haya demanda de una cosa más, además muy bonita, tío. Muy... Pero no tenemos pensado... No, pues el año que pues, tío, este vamos a hacer temas nuevos, o esto ya va a ser. Yo creo que vendrá rodado. Ya vendrá, o no. Vendrá como surja. Exacto. Vendrá como surja. Pues un poco como ha nacido, ¿no? Ha nacido surgiendo, sí, igual, lo mismo. De momento, mira, desde que toqué yo con José al siguiente concierto, o sea, a la vez que vamos a tocar juntos, va a pasar un año. Fue en noviembre, y en noviembre es cuando. En noviembre, los primeros conciertos. Pues ahí te diré, en el primer concierto, que no sé si en Chihuahua o no sé dónde, y salgamos al escenario y digamos, hostia, Pedrín, cómo mola. Pues mira, no, pues me extrañaría que no funcionara. Me extrañaría mucho. No, pues está. Me extrañaría mucho que no funcionara. Está funcionando, hombre. Y aquí en España, el primer bolo que demos aquí en España, pues lo mismo, será precioso. Tendrá que ser el año que viene, porque la logística y la gira de José y el calendario de Runa Llena, de Salva y de José, no ha coincidido hasta noviembre. Luego en marzo, creo, en marzo vamos a retomar también América y luego España, y no, el horizonte está ahí. En el 2024 a ver qué sensación nos da y qué tal. Bueno, de momento, ¿en México? En México y en diciembre tienes Ecuador y Perú, de momento. Sí. O yo no sé si va a tener alguna conferencia más ahora. En realidad es un mes, porque es... No, a ver, es que a ver, José tiene su gira también, los demás tienen sus trabajos y sus cosas, y bueno, pues hemos sacado un mes. Un mes, justo. De principios de noviembre a principios de diciembre. Diciembre, que es donde acabará el 4, el 5, el 6, por ahí, ¿no? El 3 es el de Ecuador y ya. Dos Perú y 3 Ecuador. Era por ahí, algo así. Sí. Y sí, no, y luego, a ver, luego José sigue su gira y descansa en marzo, que a ver si, joder, si ya, a ver si ahí ya Runa hemos podido grabar los temas nuevos y toda la historia. Y luego José tiene libre a partir de marzo, y en marzo sí, nos están llamando de Costa Rica, de Colombia, tal, de aquí de España también, algún sitio que tengo muchas ganas de anunciarlo, tío, porque en España, a ver, siempre lo vais a América, a ver, América somos una banda internacional que cada vez que va... Pues, ahí dejo huella, sí. En España tampoco tratamos tan bien a los de aquí. Tratamos mucho mejor a los que vienen de fuera, ¿sí o no? Totalmente. Es verdad. Y no me siento maltratado, ¿eh? Me siento muy querido. Pero no se trata a los grupos de aquí... Ya no por el público, los mismos empresaios dicen, antes ya... Claro. Claro. Me da igual los Watching Flanflers, la hostia. Es que pero claro, Watching Flanflers, los Watching. Claro. Y aquí me estás racaneando la gasolina para ir a tocar. Yo me gasto el dinero X en Mago de Oz porque Mago de Oz viven a muchísimos miles de kilómetros. Entonces van a venir, pues claro. Tendré que ir. Que es normal, que aparte que en México caben 20 Españas o no sé cuántas. O sea, que es una zona muy... Y en Colombia, y en Chile, y en tal. Y entonces dice, bueno, pero que... A ver, que los fans de aquí no se sientan maltratados porque queremos tocar en España y vamos a tocar en España. Yo estoy deseando anunciar el primer concierto de España, que a lo mejor cuando ya montes este vídeo igual ya te doy la... Bueno, pues entonces, 2024 España seguro, eso ya lo sabemos. Sí, sabemos. Eso sabemos. A ver, mayo, abril o junio, vale. Pero seguro. Bien. Bueno, pues, poco más. Tenemos una guitarra colocada, iba a decir estratégicamente, pero voy a decir mejor casualmente. Y afinada, estratégica.
Me pido. Y 500 noches. Y 500 noches. Bueno, chicos, pues nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo, que estéis tan ilusionados como yo con la vuelta de estos cuatro pedazos de músicos, con estas cuatro pedazos de personas. Gracias, chicos. Que tengo muchas ganas de verlos. Y nada, espero que le deis todo el cariño que merecen, porque de verdad, personas como ellos, como muchos artistas que hacen, bueno, pues que luchan cada día para traer buena música a este país y para que siga todo adelante. Nada, antes de despedir definitivamente, os dejo con un vídeo un mensaje que quiere dejar unas personas que a lo mejor tienen algo que ver con esto. Que a lo mejor tiene algo que ver con esto. Buena gente. Y nada, nos despedimos. Hola, soy José André y desde el canal Comunicandos os tenemos que contar algunas cositas. Nos vemos en noviembre en América y luego el año que viene aquí en España y otra vez en América, ¿vale? Muy agradecido de corazón, de verdad, y espero que lo paséis muy bien, que disfrutéis como lo vamos a hacer nosotros y nos vemos muy pronto. Un besito y un abrazo.